¿Cómo ves, mi hermano? Vamos a plasmar, hay que dejarles un hay que dejarles un buen mensaje, ¿no? A toda la banda del barrio. Sí, ya le hace falta algo así aquí. Sí, más que nada dar ese mensaje, ¿no? De conciencia, libertad, respeto. ¿Por qué te crees que fue algo chingón? Porque fue parte del mismo movimiento, ¿no? Del hip hop, de los cuatro elementos, las expos que se hacían underground. Ahí fue donde yo ya conocía su trabajo desde el canal Noble, ya había visto sus pintas. Yo creo que darme un poco más a mí mismo, ¿no? Y al movimiento. No sé, no me conformé nada más con unas firmas y eso. Casi la mayoría de colores que ocupo son hechos por mí. O sea, compro los bases y yo los voy mezclando. La inspiración de este muro es Tons. Estamos dándole la bienvenida aquí al barrio. Y sobre todo la inserción a la sociedad. En mi caso, el primer contacto con el graffiti empezó cuando yo estaba en esos años de la primaria, ¿no? Empezaba a ver que la bandita llevaba las revistas, ¿no? Se llamaban fanzines. Pues empecé yo raro, porque no empecé como todos haciendo, bueno, sí, haciendo firmas y eso, pero como que me brinqué todo como el orden, que regularmente se empieza haciendo firmas, bombas, piezas, walls, luego 3D. Yo como que me brinqué todo eso y empecé a hacer 3D directamente. El arte yo creo que no solo es una herramienta, sino todo, ¿no? Todo en esta vida. Yo creo que sin arte no hay vida. Bueno, pandilla, yo soy el Oso 676. Vengo representando a la 133. Estamos aquí hablando un poco del tema de la calle, un poco del tema de la reinserción social. Pues yo creo que es demasiado importante, ¿no? Es una alternativa de vida para los jóvenes hoy en día. Hoy en día está muy perdido el síntoma de la infancia, el síntoma del respeto, de la calidad de vida. Necesitamos el apoyo de las autoridades para que tengamos más espacios para pintar, más espacios para cantar, más espacios para el arte, ¿no? Más espacios para bailar a los que bailan. Volteen a ver en el arte, volteen a ver en la música, volteen a ver en el rap, en el reggae, y van a encontrar la solución. Ahorita nos encontramos en una de las calles de la Cachimarrero. Que las nuevas generaciones se acerquen a todo este movimiento, ¿no? Los que van empezando, los que quieran hacerlo, no lo duden y vengan con nosotros para que todo fluya más chido. Tony Tons, FGC Clan, 342 Records.